Iniciando conexión. Todas las emisoras han sido conectadas. Iniciando programa. Noticias, curiosidades, lo nuevo, lo último. Eso que has pasado por alto. Ponte al día. Mister Ukume y la voz silenciosa lo hacen posible. De lunes a viernes, de 21:30 a 22:30 hora española. ¿Te apetece? ¡Claro que sí! Te estamos esperando. Ven y ponte al día. En el capítulo 8 dice, escribe un plan. Todo proyecto comienza con un plan. Cada elemento fue creado con un objetivo, con un propósito. En primer lugar, necesitarás buscar el propósito, por lo cual naciste, para que a partir de allí puedas establecer un plan de metas para alcanzarlas. Acá hay una frase que dice, la grandeza de una persona viene cuando está conectada con su propósito. En el capítulo 9, llamado Sigue hasta el final, encontré algo interesante para compartirle, que es una no frase, sino como un parrafito, que dice, la meta más grande que una persona pueda alcanzar no es el dinero, no es salud. La meta más grande es cambiarse a sí mismo. Acá encontré una frase de Ludwig Wittgenstein. Dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. El capítulo 10, que se denomina Utiliza la ley del 20-80, encontré varias cosillas interesantes. Cómo ser, por ejemplo, la frase de Ralph W. Emerson, y dice así, la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. En el capítulo 15, encontré un simple párrafo, me pareció interesante compartirlo con ustedes, y dice así, si pierdo el partido, hay otro partido, si pierdo el campeonato, habrá otro campeonato, y si pierdo el mundial, en 4 años habrá otro mundial, siempre habrá oportunidades. Siguiendo con el libro, en este caso estamos en el capítulo 17, que dice, utiliza el sí y el no con firmeza. Dentro de este capítulo, el subcapítulo número 2, habla sobre huyendo de la toxicidad. Y esta Mateas dice lo siguiente, para ser libre de la gente, debes comenzar por no hacer lo que no te gusta que te hagan. Agrego un inciso. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les había comentado que les había dado una pequeña opinión personal con el libro de Autoboycott? Bueno, justamente yo no me acordaba, y acá también estaba justo eso, el tema de que no hagas a los demás lo que a vos no te gusta que te hagan. Justo cuando junté los dos libros para hacer estas secciones, tienen un hilo conector. Me ha pasado de leer, por ejemplo, Autoboycott y después este o este y después Boycott. O sea, no sabía que tenían tanta relación en algunos aspectos, más allá de que sean libros de autoayuda y todo eso, ¿no? Sigamos con el libro. Y está Mateas, agrega algunos puntitos. El primero dice, si miras los defectos de los demás, otros mirarán tus defectos. Lo semejante atrae lo semejante. Y lo que uno siembra, cosecha. Si tomas el derecho a evaluar, juzgar, criticar los defectos de los demás, otros se tomarán el mismo derecho de evaluar los tuyos. Otro puntito que dice, cuando criticas, estás permitiendo que otros te enjuicien. Nunca critiques a nadie porque hoy esa persona puede estar en desventaja, pero mañana puede ser tu jefe. Este otro puntito dice así, lo que no toleras en ti es lo que ves en el otro. Dentro de este puntito hay como unos subpuntitos o ítems, no sé cómo quieras llamarlo. Y dicen así, cuando los demás no hacen nada, son vagos. Cuando tú no haces nada, es porque estás muy cansado. Segundo,
Cuando los demás se deciden a favor de un punto, son cabezas duras. Cuando tú lo haces, estás siendo firme. Cuando los demás nos saludan, son unos antipáticos. Cuando tú pasas sin saludar, es porque eres distraído. Cuando los demás hablan de ellos mismos, son egoístas. Cuando hablas de ti, es porque necesitas desahogarte. Cuando los demás se esfuerzan por ser agradables, tienen una segunda intención. Cuando tú actúas de esa manera, eres gentil. Cuando los demás hacen alguna cosa sin orden, se están excediendo. Cuando tú lo haces, es iniciativa. Cuando los demás progresan, te dieron suerte. Cuando tú progresas, es fruto de mucho trabajo. Y cuando los demás luchan por sus derechos, invasivos. Cuando tú lo haces, es señal de carácter. A continuación de esto, está Mateas dice: todos tenemos defectos. Es una de las mejores revelaciones que nos liberará de mirar los defectos de los demás. Solo tienes que desarrollar una mentalidad a prueba de veneno. De esa gente, de los tóxicos, debes huir. Está Mateas en este último subcapítulo de este capítulo y dice: no esperes que nadie satisfaga tus carencias emocionales o afectivas. No busques en los demás lo que te hace falta. No esperes suplir una necesidad afectiva con nadie. La gente se frustra cuando espera algo de alguien. Un llamado, un beso, un abrazo. Por eso, no esperes que te llamen, ni que te amen, ni que te pregunten cómo estás. No esperes nada de nadie y serás libre de la gente. Todo lo que necesitas no está afuera, está dentro tuyo. Lo único que tienes que hacer es respirar un día más fuerte a tu problema. Tu problema desafiará a las personas valiosas que hay dentro tuyo para enseñarte que no eres el inquilino de tu vida, sino tu dueño, y que tu vida merece tu mejor actuación. Ya me quedan dos pequeños, me quedan poquitas cosas de dos capítulos y ya voy cerrando. En este capítulo, en el capítulo 23, que se llama Tolera la frustración. Y en el subcapítulo de Tolerancia Cero encontré lo siguiente.